Estàs escoltant el Fricandó matiner a RAC 105. Recordareu que dies enrere escoltàvem a Kiko Hernández assegurant a Jorge Javier que el primer plató que trepitjaria la Pantoja al sortir de la presó seria de Sálvame, no? Doncs vam parlar sobre el tema. Yo esto no lo tengo, no tengo constancia. Eso me lo contó luego, pero yo no sabía nada. De verdad que no tengo ni idea. Muchos contactos, Kiko, ¿no? Bueno, es que él tiene un blog que se llama El Confesionario de Kiko, que funciona muy bien. Entonces él es como el FBI del mundo del corazón. Va recibiendo información, luego la va contrastando. Per tant, ens trobem davant d'Ivan Medina passant absolutament de l'obra. Sí, 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 sí. I parlant només dels temes del cor davant, sí, sí, de Jorge Javier Vázquez. Sí, sí, pero fíjate lo que ha dicho de Kiko Hernández. Es una de las personas más importantes del mundo de la televisión. ¿De qué te ríes tú? Perdona. ¿De qué te ríes? Me ha hecho gracia lo que he dicho. Tú siempre eres Kiko Hernández, del número uno. ¿Tú sabes quién es Kiko Hernández? No, no lo sé. Ni me importa. Un tío que se llama Kiko ya no es un hombre para mí. Deberías saberlo. Gran Hermano 3. Un Kiko es un fruto seco. Para mí me hace gracia. Es un periodista de primera. No, periodista de primera no. Era productor inmobiliario. Lo que hace Kiko es basura. Y ahora lo que es un colaborador número uno. Vam parlar del polígrafo, vam parlar de Paquirín el passat divendres. Què va passar al plató? Si és que és adictivo. Si yo cuando estoy en casa los viernes por la tarde que no trabajo, no lo puedo poner mucho tiempo porque entonces no me echo la siesta para coger fuerza para por la noche. Paquirín. Kiko Rivera, no le llames así. Paquirín. Bueno, llamaré como te dé la gana, ¿eh? Kiko Rivera. Kiko ¿Cómo Rivera. Lo viste? Pues lo vi la primera parte muy bien y la segunda muy inquieto porque decía que tenía un bolo en Cáceres. ¿Por qué te ríes? Pues porque yo creo que durante la primera parte él se dio cuenta de que había lanzado muchísima metralla y que en la segunda dijo, hombre, si me callo y me guardo metralla podré venir otra vez a contar más cosas y cobrar otra vez. Él estaba allí por necesidad económica. ¿Cuánto se pudo llevar? ¿Al plato? No tengo ni idea ni lo quiero saber. No, ¿sabes qué pasa? Que es que no quiero... No me gusta estar al tanto de los cachés. Oye, no me gusta nada, no me gusta nada esta entrevista. ¿Pero qué es esto? Yo estoy detectando complicidad entre Jorge Javier Vázquez y Iván Medina. ¿Pero tú qué te has creído, ladrón? Con lo que yo te quiero y con las canciones de Disney... Que te he hecho. No tanques a sus comparlas. No pasa res, ni li tirava canya ni res. Es que yo veo mucha complicidad entre ellos dos. Parada, no tanques a sus comparles. No, no, te aseguro que hay un ojo que no lo cierro nunca. Es que et menjaràs una porta. Home, realment va ser molt agradable, el Jorge Javier amb nosaltres. Vam parlar del polígrafo i també vam parlar del que paralitzarà demà milers de persones davant de la tele. La final de Gran Hermano VIP. Bueno, yo creo que ganará Belén. Mira, a esa altura yo quiero que gane. ¿Quién quieres que gane? ¿Aguas Santas? No, 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 no me gusta nada. Santi o Agüita, ¿no? Como la llaman últimamente. Es que ya escucho el nombre de Agüita y es que me pongo los nervios. Quiero que gane Belén porque es amiga, porque la quiero. Y porque después de todo, oye, pues también le ha dado mucho al concurso. Pues escolta, jo vull que guanyi el negrito, tu. El Koeman. El Koeman. Aquest tio em cau bé. Molt bé. És a maco. Més, és l'únic que no és VIP allà dins. Que va sortir de la nada. D'Adam i Eva. És l'únic. Ningú el coneixia abans. Pues que ningú vostè, a buscar, és que ningú li ha preguntat res a vostè. Perquè l'Alba coneixia més per el que tenia entre les cames, ja. Que no per una altra cosa. Ja parlava i l'Alba m'ha donat la raó. Atents perquè tinc a JJ davant i li comento que tinc una idea en el cas de que guanyi Belén Esteban. I per la sorpresa meva, em dona el titular, l'exclusiva. És espectacular, això, eh? Cuando vaya plató, tendrías que ir con la hija y con un plató de pollo. No, 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 porque la hija es menor. O sea que no podrá venir al plató. Cuando hagamos Sálvame Junior... Una edición de Sálvame Junior estaría bien, ¿eh? ¿Es una idea que acabas de improvisar o lo tienes en mente? No, no, ya lo teníamos en mente desde hace mucho tiempo. Pero es impensable, vamos, pues nos hacía mucha gracia lo del Sálvame Junior. O Sálvame Kids, imagínate lo que podría ser aquello, un Sálvame Kids. Que sí, claro, todos pixelados, ¿no? Sálvame Kids, vamos. Sí, parlant de qui va robar la goma aquí... Ara arriba un nou Supervivientes i tenim primícia. Ens dona primícia al Fricandó. Supervivientes, avanzame alguna cosita. Seguro que sabes a alguien que nos ha dicho todavía. Sí. Uno. No. ¿Por qué? No, 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 porque es que entonces, ¿sabes qué pasa? Que es que no me riñen. Yo no tengo ganas. ¿Qué letra empieza? No, no, no lo puedo decir. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? Por la C. Exclusiva. ¿Cantante? Un poco. Canta... Ya, ya, hasta aquí hemos llegado. ¿Femenino o masculino? No, 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 que no, que no, que no. ¿Masculino? Canta un poco. Te da una pista buenísima. ¿Masculino? No. ¿Femenino? No. Medina... M'agrada molt, m'agrada molt. Et veig en aquest paper, eh? Sí. Et veig en aquest paper, eh? Sabe, sabe, Medina sabe com sacar coses. Sí, sí, sí. Me vaig sentir còmode, però per un dia, eh? No, 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 no. Cantate por la fecha, no? Però t'hi veig bé, eh? Medina Jiménez. He estat descobrint si... Medina Jiménez. Diria que la primícia que ens va donar és Txelo García Cortés. Sí? Jo diria que sí. Estarem pantallant. Jo diria que Txenoa, eh? El de cantant aniria en segones, no? De que canta un poco a veces. Jo, a veure, a veure...
Volia saber com a badaloní què opinava sobre el tema de que Mireia Belmonte hagi estat nomenada filla predilecta. I saps allò que t'acabes emmerdant al final? Doncs això és el que ens va passar. Todavía le falta muchísimo más reconocimientos a Mireia. ¿Qué pasa con Jorge Javier en Badalona? ¿Una plaza, un polideportivo Jorge Javier? Ah, no, me gustaría una plaza en San Roque. ¿Qué te ¿Sí? parece? Sí. ¿Con alguna estatua? No, con estatua no. Pues una plaza cercana al sitio donde nací yo. Es que antes había una que la llamábamos la Plaza Roja, no sé por qué, porque habría mucho comunista, creo. Me comprometo, le voy a hacer llegar este corte al señor Albiol. Vale, una plaza cerca de mi barrio. Venga, vale, venga. No, mira, mira, ya que me encarrego yo de que aquel personajillo, que no me ficaré en la seva condición, ni una estación, no tengo ni una plaza, no, ni un carrer, ni res. Aquest tio hauria d'estar esborrat de la, del, diguem, de la població de Badalona, que no consta nada. Aquest tio és un impresentable, que l'únic que fa és escombraria, teleescombraria, en lloc de fer un Escolti, país... Escolti, para un moment. Estic dels seus discursets ja fins al gorro. Calli. Estàs escoltant el Fricandó Matiner a RAC 105.